Buenas tardes de Las Calles Loje, Tupoyupangui, personal del grupo de operaciones motorizadas GOM del circuito El Panecillo del distrito Manolita Sáenz. Procede a la ubicación de tres ciudadanos, dos hombres y una mujer en actitud sospechosa. Los mismos que llevaban en su interior unos canguros que, al ser revisados y registrados, se logró la incautación de 200 dosis de sustancia a base de cocaína y 180 de marihuana. Asimismo, 55 con 50 centavos de dólares y 5 euros. Los ciudadanos hoy retenidos por microtráfico, al ser revisados en el sistema informático de la Policía Nacional, registran dos antecedentes por el mismo delito. Es un trabajo preventivo que la policía de este sector específicamente lo viene realizando. Es necesario indicar que en días anteriores la Dirección Nacional Antinarcóticos logró la detención de una señora expendedora, alias La China, la misma que utilizaba a menores de edad. Es preocupante que en las últimas tres semanas, asimismo, en este sector se ha logrado la detención de cerca de 7 ciudadanos ecuatorianos y un aproximado de 2.500 dosis de droga. Es loable destacar la labor que viene cumpliendo la Policía Nacional en este sector por políticas expresas del Ministerio del Interior y del Distrito Metropolitano de Quito, combatiendo este mal que aqueja a la ciudadanía. Sabemos que la gente que utiliza esta sustancia posterior es preferible o utiliza para actos delictivos. Entonces, con esta situación de patrullajes preventivos, estamos sacando cerca de 2.500 dosis del mercado. Ministerio del Interior.